No sé cuántos recordarán, porque fue muy sonado, muy nombrado, el funeral del famoso líder soviético Leonid Brezhnev. Ahora nos encontramos en estos días en una celebración triste para nuestro país, acompañando a la familia, al rey y a todo el país por el deceso de Suárez, un hombre magnífico, extraordinario. Ahora nos tocó en España, cuando le tocó a la Unión Soviética, fue un caso muy singular. Para nosotros aquí no es de extrañar cualquier expresión como la que vamos a mencionar en esta noche, porque somos un país cristiano. Pero lo que pasó en la Unión Soviética, un país comunista, dejó sorprendidos a todos en aquel mortuorio tan extraordinario por la celebración que ellos hicieron. El funeral del líder soviético fue todo muy preparado. Tuvieron presente la banda de bronce y el desfile comenzó con oleadas y oleadas de soldados soviéticos marchando rígida y rítmicamente al compás de la banda. Oleadas y oleadas de equipo militar pasaban por la Plaza Roja de Moscú, tanques de todo tipo, cohetes de todo tipo, los aviones surcaban el cielo, se encontraban presentes los dignatarios de todo el mundo, pero allí había una mujer que se veía muy conmovida, de pie junto al féretro. La esposa del líder comunista del mundo, con sus ojos inundados, y entonces hizo algo inusitado. Cuando las cámaras estaban pasando por ella, ella no se percató, pero era su momento más profundo de dolor, y ella comenzó a hacerse la señal de la cruz. El mundo comunista quedó alarmado. La esposa del secretario general del Partido Comunista, en el momento de la muerte de su esposo, hizo la señal de la cruz. ¿Qué significaría para esta mujer, en su momento de angustia, la cruz? ¿Por qué lo hizo? Nunca tuve ocasión de saberlo. Ningún periodista la entrevistó. Solamente lo vimos a través de la televisión. ¿Qué significó la cruz para ella, que ante las cámaras de televisión que llevaban la imagen al mundo entero, sin percatarse, ella hizo la señal de la cruz? ¿Qué significa la cruz para ti y para mí?
¿Qué significa la cruz? Para un joven de 19 años que siente que su vida ha sido arruinada, o de cualquier edad. ¿Qué significa la cruz para una mujer abandonada y en trámites de divorcio? ¿Qué puede significar la cruz para un empresario que ha visto su empresa florecer y lleno de ilusión ha trabajado y por causa de la crisis económica ve su empresa hundirse en el fracaso? ¿Qué puede significar la cruz para una persona que se siente mordido por un cáncer? ¿Qué puede significar la cruz para una persona en angustia y en pobreza? ¿Qué puede significar la cruz para una persona que no tiene qué comer? Hoy yo no he venido acá para hablarles del significado de la cruz por su configuración. Hay muchas clases de cruces. No he venido para hablarle de cruz gamada, no he venido para hablarle tampoco del significado teológico de la cruz. Hoy he querido invitarte para hablar de corazón a corazón acerca de lo que puede significar la cruz en tus buenos y en tus malos momentos. La cruz es mucho más que un concepto teológico. La cruz es mucho más que el movimiento de una mano que se mueve casi sin pensarlo en muchos creyentes en la iglesia popular. La cruz debe ser algo que debe ser entendido y analizado en el ámbito espiritual, porque los creyentes cristianos debemos entender y saber qué significa la cruz para nosotros. Y para eso te invito para reunirnos espiritualmente y en utilizando la santa imaginación allí, aquel viernes en el Monte Calvario. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas, versículo, vamos solamente a utilizar los versículos que nos llevan al punto clave. Todo el pasaje es impresionante, glorioso, pero vamos a tomar los versículos 33 en lo adelante. Y dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. En el mes de diciembre estuve allí con un grupo de pastores y hermanos de la iglesia. Volamos a Israel, estuvimos en Jerusalén y fuimos precisamente en el recorrido, ustedes saben los recorridos que se hacen allí, y llegamos al lugar de la calavera. Saben ustedes que estos lugares arqueológicos, algunos pueden ser muy exactos, otros pueden ser sencillamente lo que ellos determinaron. Pero el lugar de la calavera me pareció bastante aceptable como el lugar donde Jesús fuera crucificado, porque tiene exactamente la figura de una calavera, utilizando la santa imaginación. Los que han ido allí, pues, lo habrán visto. Y también, encima del Monte Calvario, hay varios huecos. Todos aquellos agujeros, hay como 3 o 4 o 5 agujeros que están como con una corona de oro así alrededor en el piso. Y yo dije en mi inocencia, bueno, los voy a tocar todos por si acaso, cualquiera que haya sido.
Aquí estuvo la cruz de Jesús probablemente. Pero eso es un significado simbólico. Había mucha gente en el lugar, y perdónenme, pero había un sacerdote, no voy a mencionar su filiación por respeto y porque vamos a estar en cámara. Y este hombre parecía que era el dueño de la religión y el dueño del lugar y el dueño del Monte Calvario y el dueño de la calavera y de todo cuanto había allí. Y había unas señoras llorando que querían tocar el lugar donde estuvo la cruz de Jesús. Pero este señor, este sacerdote, estaba demasiado agitado. Quería que la gente pasara. Había mucha gente ese día. Y entonces se puso y maltrató a las damas que estaban allí. Habían ido conmigo. Y yo le dije, por favor, please. ¿Por qué maltrata a alguien que viene a expresar su fe? El hombre estaba pero muy, muy enojado. Como si aquellas personas estuvieran haciendo algo negativo. Y cuando yo les traté de hablarle humildemente, yo era un pastor hablándole a un sacerdote, digo, por favor, trate con dulzura a estas personas que están aquí viviendo quizás el viaje de su vida, pensando que se están encontrando en el lugar donde la cruz de Cristo. Y mientras más le explicaba, más enojado se ponía. Trátelas con... Se puso furioso. Mire usted también, you have to be out of fear. Y te tiene que ir de aquí porque si no yo lo voy a poner en la prisión. Y me fui a tocar. Entonces ya me enojé. Me salió lo de asturiano. Y abrí los ojos bien grandes así. Y le dije, no se atreva a ponerme una mano encima. Porque usted no es un ministro de Dios. Usted es un grosero. Y le dije a mi grupo, vámonos todos de aquí ahora mismo. Y nos fuimos. Éramos un grupo como de 80 personas. ¿Qué significa la cruz para este señor? No quiero juzgarlo. Pero nunca había visto alguien que se dice un líder espiritual maltratando a personas que fueron a visitar el lugar donde supuestamente la cruz de Jesús estuvo. Qué penoso. Qué penoso. Cuando le hablé así fuerte, se fue. Yo pensé que iba a reaccionar y cumplir su amenaza, pero no se fue. Y nosotros no fuimos. Pero yo quedé pensando, ¿será la cruz solamente asunto de negocio para este señor que quiere que la gente pase y vengan más para seguir cobrando la entrada? ¡Qué vergonzoso! Que la cruz venga a ser asunto de negocio para algunos. ¿Qué significa la cruz para ti en tus momentos difíciles? ¿Qué significa la cruz para ti en tus momentos de prosperidad? Cuando llegaron allí al lugar de la calavera, le crucificaron. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ayúdeme ahora en el estudio aquí. Para estos gobernantes, ¿qué significó la cruz aquel viernes? A ver, los estudiosos de la Biblia, voy a volver a leerlos. Recuérdense que yo soy persona de segundas oportunidades. Pero espero que lo agarren bien ahora en la segunda oportunidad.
¿Qué significaba la cruz para los gobernantes aquel día? Dice el versículo 35, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. Así que para los gobernantes la cruz fue motivo de ¿qué? De burla. Motivo de burla. No hay que ser muy teólogo para entender esto bien. Para muchos la cruz ha sido motivo de burla. ¿Se han burlado de ti alguna vez porque crees en Jesús y en la cruz en la que Él murió? ¿Se han burlado? En el peor de los casos, ¿te has burlado tú alguna vez de un creyente cuando tú no eras creyente? La cruz ha sido para muchos motivo de burla. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre. Así que para los soldados la cruz fue motivo ¿de qué? De escarnio. La cruz ha sido motivo de muchas cosas. El significado para estos individuos era el escarnio. Y mientras Jesús moría allí, estos soldados jugaban, estaban gambling, tirando los dados, jugando, hasta se jugaron la ropa de Jesús. Noten ustedes qué vergüenza. Los soldados no entendían los motivos de la cruz, y la cruz para ellos fue motivo de escarnio. Ellos le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y el título que le pusieron a Jesús, en tres idiomas, en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y ahorita vamos a hablar de que Jesús muere allí, en un lugar muy pestilente, en el basurero de la ciudad prácticamente, afuera, entre ladrones, entre soldados que maldecían y jugaban, entre gente mal hablada. Allí estaba Jesús muriendo, en la encrucijada de tres culturas diferentes. Allí estaba la cruz. Qué tristeza que para esta gente la cruz no tenía un símbolo, un significado bueno. Pero vamos a preguntar más. Para Poncio Pilato, ¿qué significaba la cruz? La cruz para Poncio Pilato era un símbolo de fracaso. Jesús, tantos milagros, tanta prédica, tanta palabra, el Hijo de Dios, y no es ningún hijo de nadie, porque mire cómo se muere clavado en una cruz. Para Pilato, la cruz fue un símbolo de fracaso. Así que si yo pregunto, ¿qué significaba la cruz para Pilato? Fracaso. ¿Qué significaba la cruz para Herodes? Fracaso. Profeta poderoso, milagrero, pero ha venido a morir en una cruz ensangrentada, y ensangrentada con su propia sangre. La interpretación de las cosas es diferente para el mundo, para los poderosos, para los ignorantes. Y ellos interpretaban la cruz como símbolo de fracaso total, de pérdida de la dignidad. Allí acabó todo en esa cruz, según ellos pensaban. ¿Qué significa la cruz para ti?
Cuando tu negocio que iba bien prosperó, disminuyó y se vino abajo. ¿Qué significa la cruz para ti cuando la enfermedad toca tu puerta? ¿Qué significa la cruz para ti cuando todos te traicionan? Cuando todos te abandonan. A Jesús, Judas lo había vendido. A Jesús crucificado. Los discípulos suyos, sus propios discípulos, lo abandonaron. Huían cobardemente. Para el mismo diablo, la cruz era para él el símbolo de su victoria, porque había podido matar al Hijo de Dios. Pero mis amados, lo que para el mundo y los ignorantes es pérdida, para los que no tienen fe es fracaso, para Dios es victoria. Porque Dios mira las cosas desde otro punto de vista. Y yo les invito en esta noche a mirar desde el punto de vista de Dios. Porque la cruz, lejos de ser el lugar de derrota y de fracaso, fue el lugar de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Su muerte en la cruz trajo la victoria. Pero miren ustedes, hubo alguien más que pudo mirar lo mismo. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así que para este bandolero la cruz era un símbolo de injuria. Injuriando a Jesús. Pero el otro le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y a Jesús le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así es como se lee en la lengua original. Dice: amén soy lego semerón, metemou en tu paraíso. Así que el texto, recuerden, en el original dice así: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No que el ladrón iba a estar hoy en el paraíso, porque el mismo Jesús ese día de hoy no subió al paraíso. Él fue al sepulcro. Y estuvo en el sepulcro el sábado y resucitó el domingo. De manera que la traducción viene con una pequeña desviación, donde dicen muchas versiones que ustedes leen que estarás conmigo hoy en el paraíso. No, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Okay? Esa es la traducción correcta del griego. Amén, soy lego semerón, meitemou en tu paraíso. Es como corresponde en la versión original. Así que Jesús le promete a aquel ladrón arrepentido la vida eterna. Así que para aquel ladrón arrepentido, la cruz vino a ser ¿qué cosa? ¿Qué significaba la cruz para este ladrón? La cruz para él significaba esperanza de salvación y de vida eterna. Queridos míos, la muerte de Jesús en la cruz es el símbolo de la victoria de Dios. Es el símbolo de la victoria del bien sobre el mal.
Es el símbolo del triunfo definitivo de la vida eterna sobre la muerte. Es el triunfo del amor sobre el odio. Es el triunfo de la paz sobre la guerra. Es el triunfo de cada ser humano que pone su corazón, no en la cruz. Porque recuerden, creyentes, como cristianos no adoramos la cruz. Nosotros no adoramos madera. ¿Está claro? Para que no haya confusiones. Nosotros no adoramos la cruz. La cruz es un emblema de afrenta y de dolor. Nosotros adoramos a aquel que murió crucificado en la cruz del Calvario. ¿Está claro eso? Si adoras la cruz, eres un idólatra. Estás adorando metal o madera. Nosotros adoramos al que murió en la cruz. El verdadero significado es que Cristo Jesús, nuestro Salvador, manchó la cruz con su sangre y derramó su sangre en el monte Calvario para que tú y yo tengamos esperanza de salvación y de vida eterna. Algunos se sienten culpables por la cruz y buscan quién es el culpable de la muerte de Cristo. ¿Qué si fue Pilatos, que si fue Herodes, que si fue el soldado que lo atravesó con la lanza? Y buscan a quién culpar. Pero si fuéramos a buscar culpables, ¿quiénes seríamos los verdaderos culpables de la muerte de Jesucristo en la cruz? Nosotros. Pero nosotros, mucha gente, ¿quién sería culpable? Yo. Porque él hubiera venido a morir en esa cruz por mí solo, por ti sola. Así que los que seríamos culpables de la muerte de Cristo seríamos nosotros. Pero hay un pasaje glorioso en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Versículo cuánto? 16. Oh, se acordaron del 17, pero hoy los agarré otra vez porque es el 16 hoy. Yo sabía que los iba a pescar. Pero ese texto, el 17 también está precioso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy es el 16. El otro día hablé del 17, pero vamos a decir el 17 también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que, amados, ¿qué significa la cruz para ti? Piensa un momento, ¿qué significa la cruz y la muerte de Jesús en la cruz para ti? ¿Es oprobio, es vergüenza? ¿O el mensaje de la cruz es el mensaje de la victoria? Cuando Jesucristo, al morir en la cruz, destruye a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. No olviden que había sido predicho: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente es Cristo. Y la herida que le dio Satanás a Cristo en la cruz del Calvario fue una herida en el calcañar. Una herida sin ningún valor. Pero la herida que le proporcionó Cristo a la serpiente fue en la cabeza. Una herida mortal. La muerte de Cristo en la cruz traza el destino definitivo del diablo, del pecado y de aquellos que con él se alineen, y traza el camino de la victoria y de la vida eterna para aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador personal. ¿Es glorioso? ¿Qué significa pues la cruz para ti? En los momentos difíciles, cuando el negocio vaya mal, cuando no haya una, iba a decir una peseta, ahora es un euro. 25 años fuera es mucho. Cuando no haya un euro en la cartera, recuerda que Jesucristo está ahí para ti. Cuando la salud parezca quebrantada, recuerda que Jesucristo, que murió en la cruz, sufrió por ti. Recuerda
si te abandonan tus seres queridos, si hay un divorcio, si hay problemas en tu vida, recuerda que hubo uno que sufrió en la cruz por ti y está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a levantarte, porque por ti se sacrificó. Y si lo dio todo por ti, ¿qué más puedes esperar? ¿Que te va a abandonar ahora en tu momento difícil? No te va a abandonar. Tú eres lo más precioso que existe para Dios. Y Dios en esta semana nos ha traído para estudiar la misión de Jesucristo. ¿Y la misión de Jesucristo en qué consiste? Restituir la imagen perdida de Dios en sus criaturas. Cualquiera que sea tu problema, recuerda, Jesús murió en la cruz para darte la victoria. Él sufrió. Nosotros a veces tenemos que sufrir. Vivimos en un mundo de sufrimiento y de pecado. Pero todas estas cosas muy pronto van a cambiar. Porque Jesús solamente murió una vez. Me dijo un ateo con ojos encendidos de furia. Habíamos estado discutiendo. Él era un materialista, ateo. Y yo un cristiano. Y estábamos discutiendo filosóficamente. Y cuando se vio perdido, me dijo, pues si Cristo viene otra vez, lo volvemos a crucificar. Y yo le dije, Él viene otra vez, pero no lo vais a crucificar. Él murió una sola vez por los pecados de todos nosotros. Y ahora viene en gloria y majestad. Y esas palabras te las vas a tragar si no te arrepientes. Porque Él viene para darnos vida eterna. Pero viene con poder y majestad. Ya Él no vuelve más como un humilde rabino galileo, como un niño pequeño que nació en un pesebre en Belén de Judea. Él ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. De eso vamos a estar hablando en un tema próximo. Hoy debo terminar, pero quiero que pienses profundamente, sencillamente, ¿qué significa la cruz para ti? Piénsalo ahora. Y si quieres poner tu esperanza no en la cruz de madera, sino en el que murió en la cruz por ti, es un momento precioso para entregarle tu vida y tu corazón.